pam 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 pam. Review Light. Hace poco, amigos, me compré un control para Wii porque yo quería liberar la Wii y no me aceptaba el control con Wii Motion Plus. Ah, no, esperen, ¿de qué? No, olviden eso, como que no lo dije. Hace poco, chicos, quería comprar un control nuevo para mi Wii porque el otro me cayó mal. Así que decidí comprar un nuevo control, por supuesto, que no incluyera la función de Wii Motion Plus porque me estorbaba para una tarea de la universidad. Y por eso compré uno genérico. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Te voy a estar dejando el enlace en tu pantalla para que lo veas. Fíjense que yo no iba a hacer esta review, pero me dijo un amigo: Oye, George, yo tengo los controles de Wii que ya los tengo bien guangos. ¿Podrías hacer un review para ver qué tal te salió ese control, Uki? Y por eso es que hoy voy a hacer ese mini review aquí enfrente de ti. Claro que sí, como chicos, no. Para que ubiques el producto y para que sepas cuál es y decirte si en verdad valió la pena o no. Nice. Al final. ¡Cómo rechina mi silla! Amigos, el control es este. Se llama Control de Wii Megafire. Dios, qué genérico. Y vaya que es genérico, de verdad. Tiene en un cartón así medio meh, con un plástico medio meh, pero por lo menos tiene instrucciones. Aquí están, las puedes ver en tu pantalla. Y me costó aproximadamente unos 500 pesos mexicanos, que vienen siendo aproximadamente unos $25 en Mercado Libre. Lo puedes encontrar en este momento, ¿eh? De hecho. Y pues dije, a ver qué tal me sale, ¿no? A ver esto qué show, ¿no? A ver qué tal sale. Pues, ¿qué creen? Que lo probé. A ver, espérenme. Lo estoy buscando. ¿Dónde estás, corazón? Por aquí debe de estar el hijo de su pus. ¡Ajá! ¡Te encontré! A ver, espérenme. Aquí está, muchachos. Este es el remote, el Wii Mode o Wii Remote Megafire. Mira nada más. En la parte de atrás obviamente viene ahí su código. Y obviamente creo que inclusive lo traigo con pilas o con baterías, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí están las baterías, muchachos, recargables. Porque sí, amigos, yo soy bien pilero. Tengo un montón de baterías por todos lados y funciona perfectamente bien, debo decirlo, sin ningún problema, amigos. ¿Saben? Este controlito me ha salido extraordinariamente bien. Enfoca perfectamente, no tiene ninguna falla de desincronización, el sensor está perfecto, el nunchuck se me hizo de muy buena calidad, aunque ustedes no lo crean. Tiene todos sus botones, viene ahí el puerto este con el que conectas en el control este principal y todo el rollo. Y debo decirlo que, ¿por qué no? Si te hace falta un Wiimote, pues cómprate el Wiimote este que está ahí en Mercado Libre, baratito. Te va a servir para que juegues tus juegos en Wii como todo un profesional. Eso sí, ten en consideración que este no incluye el Wii Motion Plus. En caso de que quieras jugarlo con ese Skyward Sword, pues no te va a servir. Pero si lo quieres para jugar juegos así comunes y corrientes, o vaya, que te servirá bastante. Así, para que avientes los espadazos, pues en los juegos que utilicen espada. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete para que seas parte de la familia y compárteselo a tus amigos. Está muy perro. Ay, 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 nadie me quiere. A ver, muchachos, espérense. ¿Por qué no entra bien, güey? Si entraba bien, ¿por qué no entras bien, ¿Por qué? Bueno, si queda un poquito medio suelto, pero ¿qué importa? Es un precio muy leve por pagar, muchachos, por un control que te sirva chido para tu Wii. ¿No creen ustedes? ¿Acaso no lo creen? ¿Quién decidió eso? ¿De dónde es ese meme? Porque lo he escuchado un montón. ¿Y eso? ¿Quién lo decidió? Yo solo quiero pegar en YouTube para tener 1,000,000 de subs. Así que deja tu like gigante, suscríbete y compártelo. Así cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii, pups. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante eres tú.